Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis, chicos? Yo aquí en una nueva campañita con mi querido Traxium. ¡Hola, Traxium! Muy buenas, Percebe. ¿Cómo te va la vida, amigo? Pues petando unos cuantos japoneses. No sé si tú estás un poco en las mismas, pero... Yo me he hecho, sigo acordándome de lo de Taiwán y me ha dejado bastante sorprendido porque te juro que digo yo, no creo que lo tome como están las cosas. Y veo y que de repente te veo como tropas desembarcando en Taiwán y ha sido como, vaya, pues no me lo esperaba. Los marines, tío, ahí están. Ha sido bastante sorprendente. Entonces, pues bueno, yo voy a tener que cambiar mi plan que tenía aquí. Me lo voy a tener que quitar de ahí y colocarlo en Okinawa. Vamos a intentar luego lanzar más saltos de ahí. Solo que yo Oiga, intento mandar las tropas. Puedo volar el canal de Panamá, tío. Sí, pero no lo hagas, porque no, no, nada más pero que... está claro. Sí, es un buen detalle que se puede hacer, la verdad. Sí, que sí. Mola, mola, mola. Así que nada, pues yo voy a intentar ver si puedo saltar desde Okinawa. Aún tengo tropas que enviar hacia allá y sobre todo entrenarlas, que con el destrozo que me hicieron en el mar con los submarinos me han machacado un poco. Igualmente la batalla no está muy a nuestro favor, porque por lo visto todavía sigue habiendo bastante barco enemigo patrullando. Vale. Vamos a ver si trasladando unos cuantos barcos y yo que sé qué otras cosas más se nos podrían ocurrir, podemos quitar el bloqueo que tenemos aquí, que es bastante molesto, la verdad. Y es que ahora quizá tengo demasiadas tropas en Filipinas, tío, a ver cómo hago para ir colándolas en Japón. Yo no sé cómo tiene a suministro Filipinas para aguantar semejante número, pero... No, ya te digo yo que no debe tenerlo, sé. Pero bueno, estoy desarrollando un poco la isla también. Las islas. Vale, vale, vale. Sin problema, yo lo digo porque cuando lo he visto dije yo, este tío está loco o algo, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha metido tanta gente ahí? Pero bueno, seguramente no pasará nada. ¿Le vamos dando a play? En plan, sí, bajito. Por favor, dale caña al mono. Uy, va, uy, va, uy, va, que se vuelve loco este, tío. ¿Qué de cosas a las que prestar atención? Mientras tanto veo que en Italia siguen las cosas como están, intentan asaltar la isla pero de Sicilia, pero bueno. No, ahí, no tienen forma, ¿no, ellos? No, están jodidísimos, ahí no pueden pasar. Mientras tanto, no sé qué tal le va a los rusos, parece que han perdido un pelín de terreno, pero no tanto como esperaba. De hecho, incluso están avanzando por Rumanía. Curioso. Una vez termine la batalla, entiendo que mis barcos se retiran solos, ¿no? A tomar por culo. Sí. Pero ¿a qué te refieres con que se retiran solos? ¿Qué es esto? Ah, reparar. Depende de las órdenes que hayas puesto. Si has dicho de que nunca se retiren, pues seguirán ahí muriendo a saco. Pues vamos a retirarlos, ¿no? Que va a ser lo suyo. México entra a los aliados, ¿sí, no? Creo que sí. Venga, sí. Hombre, que se vengan. Quitamos gente aquí, tío. Tengo una tropa que no tengo ni idea de dónde demonios ha salido, pero bueno, una tropa checa me parece que es esto. ¿Esta es la bandera de Checa? Sí, bueno, por el nombre parecen checos. Vale, tengo una división checa por aquí, conmigo. En fin, ok. Vale, está la flotilla reparándose. Genial, gracias por meter a México en los aliados. Siempre es de agradecer eso. Creo que están reparándose, vamos, los gilipollas. Ahí está, México se une a los aliados. Que no sé si va a hacer algo, pero bueno, ahí está. Álvaro, no te preocupes. Vale, pues cuando termine Taiwán intento tomar Okinawa, tío. No es muy preocupante. Sí, lo de Okinawa, si quieres déjamelo a mí. Solamente estoy intentando entrenar tropas y asegurar un poco más la cosa en el mar, porque parece que hay bastante barco enemigo en la zona. Vale. Y a ver si podemos, no sé, me gustaría liquidar unos cuantos barcos antes de... ¿Y Hong Kong lo defiendes tú? O sea, no te están atacando, ¿no? No, de hecho pensaba que la perdería y me he encontrado una sorpresa que no, están muy tranquilos, no me molestan ahí. Pues perfecto, tío. Tienen entre 36 a 42 barcos. Ah, tampoco son tantos. Ok, pues visto lo visto, vamos a ver si es que tengo varias flotas. El problema es que están todas reparándose. Dios mío, hay una flota que me la han dejado en la más absoluta de las miserias, ¿eh? Una flota, tío. Hay una flota que me la han destrozado de una forma que ni te imaginas. Estoy ahí reparando como si no hubiera un mañana. Yo la mía creo que se está reparando, pero a veces la pierdo de vista. Es que además ha sufrido... Ah, se han ido a Malaya a repararse, no sé por qué, pero bueno, que ahí se han ido. Sí, seguramente, ¿eh? Ahora, pues no, que estén ahí tranquilamente. Vale, bueno, pues nada, a ver qué tal vamos de petróleo. Ok, todo bien, voy a hacer un detalle para Polonia, que igual me sirve.
Había pensado en darle un poco de armas a Polonia, a lo mejor saca divisiones propias. Con esto nuevo que tenemos, a ver, fusiles, te voy a dar de una vez 10.000 armas. Antitanques, mecanizados y antiaéreos. Fuera. 2.000. Y un poco de artillería, te voy a dar al menos 1.000. ¿Dónde están mis antiaéreos? Polonia me permite sacar un poco de armas. A nuestros antitanques. Aquí. Ah, mira, ya está, ya he empezado a hundir cositas japonesas, ¿sí? Perfecto. Ya han empezado a caer cositas. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, 4 submarinos menos por la zona. A ver si puedo construir, instalar un radar. Me vendría muy bien instalar aquí un radar. Nada, sorprendente, lo de Hong Kong me ha dejado bastante impresionado. Yo pensaba que no iba a tener problemas y sin embargo... ¿Pero porque normalmente tarda más en caer o qué? No, todo lo contrario, es que no tenía pensado que fueran a sobrevivir, ¿sabes? Yo pensaba, digo, buah, esta gente, pues nada, que haga sus cosas, que sobreviva como pueda y punto, ¿sabes? Yeah. Me encuentro con que, vaya, pues que están ahí y todavía, y bueno, pues mira, mejor, mejor. Vale, acabo de hundir 4 destructores japoneses. Parece que se lo están pasando bien mis queridos cazas. Vale, a mí lo que pasa es que me están pillando a los convoys y por ahí, ya que no tengo la flota patrullando. Lo veo, yo estoy patrullando la zona, a ver si hay suerte y les pillas. Y les pillas, hemos pillado. Parece que he tenido una pequeña intercepción. No muy grave, no hay mucha suerte por ahora. Sí, cuando me tenga un poco más de tropas reparadas, vuelvo otra vez a la carga, ¿vale? Vale. He tenido varias batallas navales un poco duras y ya te digo, tengo muchas cosas que reparar. Y hay algunas que, madre mía, hay cada acorazado que se ha quedado en la más absoluta miseria. De hecho, en Singapur tengo una flota enorme. ¿Y cuánto es esto? ¿13 de 8? Ahora no tengo mis avioncitos. Vamos a mandarlos a Darmurga. Va, es que hostia, no puedo coger el mar de China Oriental. ¿Puedes hablarte tú con él? El mar de China Oriental lo tengo yo controlado ahora mismo. ¿Okay? A tema aéreo. Vale, es que me salía que no teníamos superioridad aérea. Pero ya me deja, perfecto. Estamos ahí. Pero voy a poner ahora el mar de Filipinas y voy a preparar una flota para invadir. Que yo creo que ya con lo que tengo puedo hacer algo. Más voy a hacer menos, una pequeña ofensiva a Kyushu, a ver si cuela. Joder, madre mía, cómo me han dejado unas flotas, tío. Me las veo y es como, madre mía, ¿qué te han hecho, chicos? ¿Qué os han hecho? A ver. Voy a ordenar a estos que se pongan a... Juraría que les tengo ahora puesto con separación activada, ¿no? ¿No lo hacen? No. HSM London. La batalla es que fue muy gorda. Realmente perdimos esa batalla, ¿eh? Parece que hay otro pequeño confrontamiento. ¿Dónde? Vale, estoy cazando submarinos todavía, parece. Hay algún que otro convoy que se me escapa, pero... La mayoría parece que les estamos dando un poco de cañita. Yo ahora en que pueda meto mi flota otra vez a liarla. Sin problema. Yo me alegro un montón de que hayas traído aquí tus... Los pesos pesados. Sí. Mejorar barco. Mientras tanto, espero que yo le démosles nuestro apoyo más moral. Es la fuerza, ¿no? El indicador. ¿La fuerza? ¿De qué? De los barcos, es el indicador de cómo de bien están. Sí, el naranja es el casco, por así decirlo. Vale, pues tengo que esperar a que se rellene ese. Creo que en Hong Kong tengo un buen aeropuerto para que puedas poner ahí bien las cosas, por si te interesa. Vale. Es que de momento tenemos tomados todos los mares, así que tampoco... Sí, los tenemos bajo control por ahora, sí. Uy. ¿Por qué demonios están esos bombarderos haciendo...? Vale. Muy bien, pues nada, me voy a preparar ya. Yo creo que ya en breve se entrenarán todos estos. Joder, qué lento van. Ah, que vamos a velocidad 2, ya decía yo. Ah, subo ahora. Estaba ahí, digo, mientras empezamos eso. Voy a seguir mandando tropas indias.
Parece que, bueno, he perdido territorio en India. A ver. No. Ok. Un momento, me había asustado, pensaba que estaba perdiendo territorio. Están intentándome asaltar los territorios ahí en lo que es Birmania, me parece. Pero por ahora todo bajo control. Solo que en breve seguramente puede que Siam se una a la facción de Japón. No es que sea el mayor de mis preocupaciones, la verdad. Venga, entrénate, que te queda poco. Ostras, qué guapo, acaba de ver un bombardero quemar un barco, tío. Caza de portaaviones, a ver, bombardero, puertas. ¿Qué estoy haciendo con esto? Tengo algunas cosas construyendo que no tienen el más mínimo sentido. Han anexionado Tanuteva, creo. Bah, bueno, sin más. ¿Vamos con el proyecto Manhattan o qué? Sí, ve poniéndote con él ya, sí, eso. Let's go. Defensas aéreas, influenciar a China, autonomía a India. Bueno, vamos a desarrollar a Canadá. Y aquí vamos a ver qué hago. Venga, este crucero no vendría mal. No. Bueno, vale, ya está. Ya he investigado un crucero. No quería investigar un crucero, pero he construido un crucero. Ha salido. Qué listo que soy. No, hombre. Ah, no consigo desembarcar. ¿Dónde? En Japón. No, tranquilo. Ya me ocupo yo de los desembarcos ahí. Por ahora, no creo que puedas hacer. Además, Kagoshima no es el mejor de los sitios. ¿No? Y desembarcar con un tanque es de las peores ideas que puedes tener. Fíjate el ataque que tienen. Vale, le están humillando. Tienen 5 de ataque. Los tanques tienen un penalizador casi de un 100%. Casi, ¿vale? Hay que ir con marines, imagino, ¿no? Es la mejor idea. Por eso déjame a mí, que ya los tengo listos. Vale. Voy a ver qué tal me sale la jugada. ¿Abortamos la misión? Sí. Primero voy a tomar Okinawa. Desde Okinawa va a serme todo más fácil. Vale. Yo mando los profesionales para tomar las costas. Una vez que las tenga, ya y establezca la cabeza de playa, que lo más seguro. No sé si ves las señales. ¿Puedes ver las señales? Sí. Vale, pues mi objetivo es Nagasaki. Voy a intentar tomar los territorios de adyacentes, ¿vale? Y rodear Nagasaki de esa manera. Vale, una vez perfecto. Que lo tenga, avanzo. Y intento avanzar todo lo que pueda hasta que tú vengas con refuerzos. Sí, yo en cuando tengamos una cabeza de playa empiezo a meter tropas ahí, como si no hubiera. Perfecto. Yo voy a intentar enviarte algo por aquí, que creo que tengo divisiones que pueden ser útiles. De hecho, tengo demasiadas divisiones aquí, que no me es necesario tantas. Voy a poner aquí unas cuantas para este general, y así tengo un pequeño apoyo para ti. Vale. Te voy a mandar basura prácticamente de divisiones. Son de. Divisiones me, ¿vale? Ni te preocupes. Son guarniciones coloniales que tengo por aquí que a lo mejor les puedo poner un poco de artillería y brutal. Y todo. Reparando el 33. Mira, le voy a poner artillería. Un poquito. Vale, refinación de fuel. Vale, parece que Okinawa no hay problema, no hay nadie. Me empiezo a quedar sin tecnologías, tío. Bienvenidos a Estados Unidos. Muy bien. Ya has llegado a Okinawa, perfecto, tío. Sí. Perfecto. Hala. Esto nos da ventaja porque así tengo mejor control aéreo de la zona. Vale, veamos. Voy a mover ahora. Parece que los bombarderos navales han hecho su trabajo. Así que voy a empezar a desviar divisiones para allá. Vale, desembarco en Nagasaki, ¿eh? Dame un momento. Espera, déjame a mí primero. Es que ya están, tío. Ah, ya estás ahí. Ah, coño, lo estás consiguiendo y todo. Sí, ¿pero sí, qué coño sí, sí. Tienen los japoneses ahí, por Dios? Ah, una sola división. China, encima. División China. Joder. Es que me acordé de que había mandado una unidad y digo, tío, si no la estoy viendo, ¿dónde coño está? Y me dice, okay. De repente, está desembarcando. Y yo, ¿en serio? Bueno, pues nada, mejor. Oye, si tomas Nagasaki, adelante, ¿vale? Yo voy a hacer entonces una operación para tomar Hiroshima. Vale, a ver si lo consigo defender. Primero que lleguen las tropas y eso, pero bueno. Si lo mantienes, si lo logras, claro, que no estoy muy seguro cómo va eso. Voy a intentarte dar apoyo aéreo, que desde aquí puedo. Creo. Nada, me parece que no va. Está empezando a caer el. No, se ha estancado. Ay, y no llego.
Nada, no te preocupes, si ha sido No, más no, calentado. sí que vas, sí que ganas. Han venido unos refuerzos japoneses por lo que veo de última hora, pero veo que tus marines también hacen bien su trabajo, así que genial. Tío, mi flota se ha metido por todos los puertos que ha podido a repararse. Seguro, me lo creo. Yo la tengo desperdigada, pero bueno, no pasa nada. Ya la juntaré dentro de un ratito. Me voy hacia la costa de Japón, voy a ver si qué tal va ese asunto ahí. Parece que hay unas Venga, pequeñas islas. 99. Ah, le hemos desembarcado en Nagasaki. Genial, pues nada, avanza un poco para hacer un poco más de hueco Sí. y desde ahí ya podrás seguir avanzando. Joder, tío, me está sorprendiendo, ¿eh? Estás teniendo unos desembarcos que es como en plan de, joder, bueno, pues nada, le sale. Nada, Y esto suerte, también, tío. pues nada. Joder. Vale. No, no, mejor, mejor. Mejor, mejor eso, que al fin y al cabo eres mi aliado. Nada, pero enseguida van ellos a reforzar, supongo, así que voy a intentar meter más tropas ahí en cuanto puedo. Probablemente algo manden, pero vamos, que por ahora vas bien. ¿Qué demonios estoy construyendo? Artillería ligera y antiaéreo ligero. A ver. Antiaéreo. Bien. Cosa Es ligera. que no es Nagasaki base naval, me estoy rayando, tío. Sí, es una base naval. No, sí, Nagasaki es una base naval, sí. Es que me Por dice eso que no es quería. una... A ver. No, no, lo que acabas de capturar, ¿te refieres? Sí, es que me está rayando, tío. Ah, que... Sí. Vale, que le tenía yo mal puestos las tropas, tío. Ten cuidado, mantén algo en Nagasaki y no ataques a lo loco, ¿vale? Vale. Que... A ver qué tal ha ido eso. Uy, qué mal ha ido eso. ¡Oh, qué mal ha ido eso! Paz. Pues que me han echado de la costa de Japón bestialmente. Me han hecho... Hostia, me han hecho polvo. Vale, me están reventando ahora también, ¿eh? No sé si vamos a poder aguantar nagas aquí. No, sí, espera, espera, espera. ¡Ah! Es que te me has adelantado, amigo. Pero voy. Generalmente yo intento desembarcar desde varias zonas a la vez. Sí, es lo suyo totalmente. Precisamente para que luego no tengas una brecha. Aún así, los japoneses han tardado muy poco en reaccionar. Suerte que no has mandado más cosas. Ah, 10 días. Venga, venga, date prisa. ¿Puedes poner defensa a ultranza, quizás? Uf. Nah, me las van a petar, tío. No. Dale, dame un momento, por favor. Ay, bueno, vale. Lo bueno es que ya por lo menos controlamos un poco más este espacio aéreo. A ver, la costa. A mí me han fastidiado un poco en la costa, ¿sabes? No pensaba que hubiera. ¿Tanta resistencia o qué? Hubiera tener tantos barcos en la costa de Japón, pero lo sabía. Ah, F. Pero bueno, pasa nada. Vamos a intentar otro asalto más. No lo haces nada mal, Traxion, te lo digo en serio. Nada, si no sé muy bien lo que estoy haciendo, tío, yo voy ahí. Pues no lo hace, lo que haces no lo haces tan mal. Yo me voy moviendo como buenamente puedo. Solo, por favor, avísame antes de ello, ¿vale? Es que si Vale, no, pero cuando ya es digo que yo, de estoy estas no me tomando la acordaba de ventanilla, así ellas. digo, ah, mierda, y yo estaba ahí preparándome todavía. Además que de hecho es lo que me está pasando, ¿sabes? Que yo todavía me estoy preparando para saltar en serio y claro, me he encontrado con que ya estabas ahí y ha sido como, hostias. Venga, a ver, un automático que me saca. Vale, estoy de acuerdo. Siam se une a la esfera de coprosperidad. Voy a intentar tomar los islotes estos en plan Iwo Jima y por ahí. Sí, por poder, puedes. Batería de crucero, no. Esto me va a convertírmelo en crucero pesado. A ver, quito. Ok, vale. Una batería media, nada. Pero una. Ah, espera, puedo. Vale.
Economía y tal, vamos a poner. No, esto no. Me quedo aquí sin marines, tío. Nada, tengo que traer más. Vale, no hay problema. Mientras tanto, yo ya preparo unas cuantas cosillas que tengo aquí. Yo es que intento jugar un poco más tranquilo en ese sentido. Lo intento, por lo menos. Vale. Quizá he ido muy a lo loco. ¿Tú tienes cuántas divisiones metidas en Filipinas actualmente? En total, vale, a ver, 45. Te digo. ¿Sabes sí, que puedes 50 y tantas, de... yo creo. Vale, parece que Siam se ha metido en la esfera de prosperidad japonesa. Eso es malo para mí. Eso es bastante malo para mí. Suerte que Siam no me ha decidido declarar la guerra, porque vamos, la que me hubiera liado es pequeña. Uf, he tenido suerte. Siam no me ha declarado la guerra. Mierda. Vale, veamos. ¿Seguimos controlando esto? Sí, parece que sí. Bueno, mira, por lo menos algún que otro barquito también conseguimos nosotros a hundir. Eso está bien. Guay, ¿qué? Voy a ver si yo puedo intentar hacer daño aquí, que en la costa de Japón me han hecho pupa a mí. 80... Mira, estos se me han reparado, ¿no? Sí, me... Vale, ahora ya me estoy tomando mi venganza por mi mano. Parece que los portaaviones se lo están pasando bien. Aunque la verdad es que mis portaaviones están un poco a lo kamikaze, porque van prácticamente solos a la batalla. Veamos, voy a juntar estos dos. A unir. Este se sigue reparando, pues vamos a esperar un poco más. Voy a ir metiendo barcos poco a poco según se terminen de reparar. Perfecto. Vale, yo voy a intentar una ofensiva ahora, ¿vale? No hace... Yo creo que cuando tenga más o menos algo asegurado, te aviso, ¿vale? Yo voy a mandar al menos mis tropas, no son lo mejor del mundo. Y a quien sabe... ¡Oh, toma! He hundido la... ¡Toma! Acabo de hundir el barco del orgullo de la flota japonesa. Perfecto, tío. Bien. Y bien, acabo de hundir unos cuantos destructores suyos. Bueno, ojo por ojo es esto. Le quedan como 130 y pico barcos a Japón, así que, bueno, aún hay bastante guerra que darles. No sé, me pregunto qué tal les va a los alemanes. ¿Me han hecho algo? No. Parece que están bastante estancados los alemanes con Rusia, así que eso me congratula saberlo. Sí, eso es buena noticia, tío. Venga, pues me lanzo a la ofensiva. No. Vamos a ver qué tal me sale. Muy bien. Parece que estoy hundiendo convoys japoneses en medio de África, porque, no sé, estarán comerciando y se han decidido que eso es buena idea. Mira, generalmente, no sé si ves lo de Nagasaki, voy a... Esto es generalmente como yo suelo intentar desembarcar. Donde hay un muelle, intento atacar a tres sitios a la vez. Vale. Para que si... Intentar rodear las tropas que están en la zona. Aunque yo creo que esta vez no me va a salir demasiado bien, porque tienen bastantes divisiones metidas en ese muelle ahora mismo. Pero cuando tenga una cabeza de playa, lo que hace esto es que puedas abrir el frente de batalla por más sitios. Y si consigues rodearlo y que no tenga... No pueda tener ningún sitio donde salir, tienen un penalizador ellos de envolvimiento. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que como te salga mal la cosa, esas divisiones ya las puedes dar por perdidas. Cosa que en mi caso es probable que acabe ocurriendo. Vamos a ver si puedo mandar algo más. No sé si saldrán bien o no, quién sabe. Oye, ¿por qué a mí me ponen más divisiones metidas en ese muelle cuando tú tenías ahí cuatro gatos pelados? ¿Qué se han creído? Es justo. ¿Ganas eso? Buah, hay mogollón de japos ahí, ¿eh? Hay mucho japo ahí mismo, ahora mismo. Voy a cancelar el asalto. Sí, se han metido ahí todos a saco. Vale. Vale, no pasa nada, se puede reintentar. La caída de Hong Kong, no... ¡Ah! ¡No me he dado cuenta! Yo tampoco, sorry. Bueno, era de esperar. Pues esto es otra putada.
Vale, pues vamos a ver cómo nos planteamos esta jugada. Voy a mandar esto por acá. Cabrones, eso sí que no... Eso sí que estaba fuera de mis planes. Bueno, no, realmente era un poco... Era previsible, con que digo ahora unas cuantas divisiones. Ah, que te juegas a que seguramente quité algunas de refuerzo. Claro, estoy seguro que ya sé qué me ha pasado. Sí, ya sé qué me ha podido pasar, qué idiota. Ha sido mi culpa, seguro. Que he movido unas divisiones para desembarco y justo seguro que se han movido las que no debían. La mejor idea sería desembarcar en Kyushu entonces. En la isla de Kyushu. Kyushu. ¿Esa cuál es? No estoy muy seguro. No, ahí no hay muelle. Eso. Bueno, por poder puedes hacerlo, pero tendrías que construir un muelle. O mandar algo para poder reforzarlo luego, ¿sabes? Vale, ya han llamado a Siam. Igual pierdo un poco de terreno ahora mismo. ¿O no? Parece que se ha quedado bastante estancada la cosa. Ok, pues avanzo. Necesito aviones, coño. Venga, marines. Vosotros podéis, chicos. Voy a sacar unos cuantos marines más para reforzar esto y ya está. Vamos a ver si con un poco más de fuerza. ¿Puedes poner algunos aviones a sobrevolar la región de las Marianas? La región de las Marianas. ¿Sabes cómo marcan en este juego? Es que no me... O sea, los aeropuertos que tengo no me dejan llegar hasta ahí. Mar de las Marianas. Pacífico Oriental, Pacífico... Mar de Bismarck. Región de las Marianas. Está a la derecha del Mar Oriental de China. Mar Oriental de China. La derecha. Ni idea de cuál te estás refiriendo, de verdad. Sí, justo la costa de Japón, justo debajo. Vale, ahí ya tengo cazas. Pues, que me dice que no tenemos superioridad aérea, tío. Pues ya te digo yo que ahí hay un montón de cazas metidos. Pues no sé qué pasa. Ahora le echo un vistazo. Vamos a ver si... Dame un momentito que ahora mismo tengo que ocuparme un asunto de Siam. Tranqui. Y ahora me fijo bien qué es. A ver, en el mar de China Oriental, ¿te refieres al mar de Filipinas? Me refiero al mar de Filipinas, se llama Región de las Marianas. Está encima del mar de Bismarck. Mira, si pulsas Control y Alt, se te pone un escudito. Y si haces clic en el mapa, puedes marcar. Así va a ser más fácil, porque de verdad que es que el mar de Bismarck ahora mismo... Veo el mar de Java, el mar de... El Pacífico Occidental, el mar del Coral, las islas de Salomón... Micronesia... Polinesia. Bueno, a ver, mar de Filipinas. Mar de Filipinas. Mar de Filipinas. Justo a la derecha, justo arriba a la derecha. Justo al Pacífico Occidental. Ah, es que en inglés se llama Región de las Marianas. Ah, vale. Pues no tengo forma de llegar ahí, está demasiado lejos. Vale. Lo siento. Nada, hombre. Uf, cómo está esta flota. Venga, vamos a... Unirla con esta otra. Cojones. Voy a tener que mandar más flotas por acá. Bueno, vale, esto por lo menos ahí está funcionando. No, ahí no puedo llegar, está demasiado lejos de una costa. Mis cazas son por ahora nivel 2, ya quisiera yo tener tanta distancia. Vale, veamos. Creo que tengo un nuevo modelo de portaaviones. Sí, vale, estupendo. Pues vamos a ponerle que sea un portaaviones súper caro.
de reyes y no me hace falta que tenga un radar muy grande, pero sí un antiaéreo potente. Ay, no puedo construir cosas en tus territorios, qué pena, tío. No, en las mías en concreto no. Ya. Pero ¿qué necesitas? Tú dímelo. Nada, quería aumentar la base aérea que tienes encima de Guinea. Bueno, justo a la derecha de Guinea, en... Bueno, es una base que tienes por ahí, tío. ¿Una base naval? ¿La de Brunei? No, es base aérea. A la derecha, a la derecha de Nueva Guinea. Derecha de Nueva Guinea. ¿Qué tengo por ahí? ¿En medio de una isla o algo? Nah, déjalo así, no, no pasa nada. Mira, sin quererlo, acabo de dejar, acabo de arrinconar un montón de jabalíes. Bueno. Venga, vamos a intentar un pequeño ataquecillo. Voy a ver si puedo tomarle Siam. Y... Joder, tío, me encantaría saber dónde estás mirando. De verdad, ¿sabes? ¿No sabes lo de poner lo de los... de lo de las alertas? Sí, lo he intentado antes, pero... Y no saltan, no lo he conseguido. No saltan, ¿no? Nada, es simplemente, bueno. Es simplemente control más alt y haces clic derecho. Y ya con eso saltan alertas, como las que te hago yo a ti, ¿sabes? A ver... Veamos. Uf, qué cantidad de acero que voy a necesitar ahora. Vale. Bueno, lo único bueno que sí que me alegro es que por lo menos la Malaya Británica no ha caído. Que al fin y al cabo esa es bastante importante, que no perderla. Vale. Veamos, voy a sacar más acorazados ligeros o algo. Bueno, tanque Churchill con nosotros, amigo. Qué bien, a los italianos les sigo hundiendo cosas. No hay divisiones asignadas a esta orden. ¿Por qué nos asignan? Chico, qué misterio. Bueno, lo bueno es que ya estoy viendo que Italia parece ser bastante vulnerable aún. Voy a seguir mandando unas cuantas divisiones más para ayudar con lo de Japón, porque Japón tenemos que finiquitarla. Y en sí es que ya casi prácticamente lo tenemos, con Okinawa ya controlada, y es un paso muy grande. Yo estoy a ver si consigo invadir las islas del sur, pero me la está liando el juego, así que cuando me deje, voy para allí. ¿Qué es lo que te ocurre? Que hago planes de invasión y me dice que no hay divisiones asignadas cuando las estoy asignando, pero bueno. Igual es que tienes demasiados... ¿qué hace este barco aquí? Se está yendo de mar, de aquí. Igual es que tienes demasiados planes navales de invasión, ¿sabes? Eso puede pasar a veces. No sé si me he explicado. Tú tienes hasta un límite de invasiones navales, hasta 10 divisiones según la tecnología que tengas. Vale. A lo mejor la tienes ya subida, pero vamos, que eso puede ser lo que esté pasándote. Vale, estoy eliminando planes por si acaso. Vale, ahora parece que me va a dejar. No me había dado cuenta del detalle de estos portaaviones. Estaban bastante, bastante mal colocados. Vale. Thank you.
Bueno, sí, te informo de que hay bastantes bajas de barcos enemigos, ¿eh? Guay. Les estoy dando al menos por saco al tema. Gracias a los bombardeos, les estoy haciendo un buen machaque. A ver. Necesitamos 45% de superioridad naval. A ver si la puedo conseguir. A ver, ¿cómo puedo meter más barcos aquí? Vale, he conseguido echar un poco a los japoneses de Siam. Probablemente incluso les pueda hacer capitular ahí, ojalá, estaría bien. Bueno, proclama la Gran Hungría, Hungría, ok, felicidades por vosotros, amigos, sois los mejores. Ánimo y un abrazo. Es como una autopalmadita en la espalda que se dan. Bueno, vamos a empezar a sacar el Churchill. Madre mía, qué cantidad de acero que requiero. Qué burrada, chaval. No veas tú la cantidad de acero que te estoy pidiendo. Yo estoy ahí gastando también buena cantidad de recursos, tío. No sé cuántas fábricas gasto en importar, pero bastantes, tío. Sí, como tienes la economía esta... Vale, veamos. Veamos cómo podemos organizar esto. De primero, toda la flota va a ponerse en... reforzar y demás. Bien. Esta flota, ¿qué demonios tiene? ¿Qué cosa más penosa? Pero bueno, venga, tú vas a ponerte a patrullar. Tú vas a ser el que apoye navalmente. Tú a patrullar. Y tu amigo a patrullar. Fenomenal, ok. Momento, poder de mando máximo, poder de mando a diario, ok. Parece que estoy teniendo unas pequeñas roturas de convoys. Vale, estoy haciendo ya la invasión sobre Iwo Jima por fin, tío. Me ha costado un montón, pero a ver si la pillamos. Y alzamos la bandera americana ahí. ¿Esta gente tiene un plan de batalla aquí? No. ¿Cuántas divisiones puedo yo poner para invasión naval? Ahora que lo caigo, igual soy un poco bruto y solo puedo... Ah, no, puedo bastantes. Ok, vale. Pues entonces, vosotros... vais a ir a Kokura. Creo que no hay problema por ir allí. Vale. Y hemos tomado Iwo Jima. Bien. Let's go. Buena batalla ha sido eso. No ha habido mucha batalla, la verdad. No, ¿tenía solo una guarnición o qué? No tenía nadie, tío. Ah, pues mejor todavía. Mejor, mejor. Veamos. Tengo unas cuantas divisiones que mandar a este de aquí. Por lo menos hay cuatro, pues no, voy a poner otra más. ¿Y qué les pasa? La unidad se puede mover para mover provincias su trayecto. Veamos qué más tengo por aquí que puedo hacer. Muy bien, pues nada, más o menos estoy listo para la invasión otra vez. Vamos a ver si hay suerte y les hago pupita. Estoy intentando bombardear todas sus costas y demás, solo que por desgracia mis cazas tienen un alcance bastante limitadillo, ¿sabes? Justo al avión este no llegan. Ah, bueno, sí, ahora ya puedo llegar a las islas centrales. Interesante. ¿Te parece que paremos por aquí, que llevamos como 40 minutos? ¿Sí? Sí. Vale, ok. Sí, si no hay queda otra, venga, vale. Bueno, a ver. Este ya sabes que no hay nada escrito, ¿no? No quiero, me gusta viciarme. Esa es. Bueno, nada, vale, está bien. Pues lo dejamos por aquí. De acuerdo, caballero, como siempre, un placer, ¿eh? Igualmente, hasta la próxima, chao, chao.